Hey, estimado espectador, ahora puedes colaborar con nuestro canal suscribiéndote, dejando tu me gusta y, por supuesto, haciendo comentarios con tus impresiones. Muchas gracias. Como ya avancé en el vídeo anterior, según la marca, el diseño de este W221 se basa en el Mercedes Pontón, el cual, por otra parte, fue el principio de la clase S. Pero si es posible, eso lo contaremos otro día. Bien, en la parte frontal, como siempre, pues destacan los dos nervios que recorren el capó. La calandra, he remarcado las lamas, pues dan horizontalidad al frontal. Los faros los he dividido en tres partes o con tres líneas paralelas o semiparalelas, porque aunque no se vea claro, aunque estén en una sola pieza, que por otra parte es triangular con los lados curvos, al igual que los antinieblas que están abajo, sí que hay unas pequeñas divisiones que no se ven claro, pero sí que dan perspectiva de paralelismo ahí en la parte de los faros. Y por último, pues la calandra inferior también ayuda a dar horizontalidad y fuerza al frontal. El segundo detalle interesante en el diseño es el cruce de caminos que podemos encontrar en el punto A. La línea que describen los nervios del capó se deriva hacia el costado, uniéndose a la línea lateral del hombro. En el número 3 encontramos otro cruce de caminos, el cual podemos ver en la parte inferior a la izquierda del faro. La línea blanca marcará el músculo del paso de rueda junto con otra línea que proviene del mismo faro. Viendo la perspectiva lateral, podemos observar varios detalles interesantes del diseño. Lo he titulado pentagrama lateral porque si añadimos la línea curva que termina o que cierra donde termina la ventana, podríamos encontrar cinco líneas principales de estilo. La más bajita sería la de cadera, la que está marcada por una línea cromada que ahora he tapado de blanco. La de cintura es la que va a morir a un ángulo del piloto trasero, pasando por encima del paso de rueda trasero. La de hombro, la que va por encima de los tiradores de las puertas, y nos quedaría arriba en la parte superior, tanto la que cierra el diseño total como la que cierra las ventanillas. En la parte delantera
ha intentado señalar o remarcar varias líneas. Me encanta cómo terminan todas ahí en ángulo, dándole agresividad, fuerza al diseño. Y hay una que atraviesa el faro principal, que es muy bonita, es un detalle muy curioso, muy bonito, que tiene el faro una protuberancia muy interesante, que es la que da lugar al músculo del paso de rueda delantero. En el número 5 vemos cómo las líneas de estilo lateral, tanto la de hombro como cintura, van a morir en el piloto trasero, cruzándose en su camino con una línea imaginaria que juega con la proporción, dando un aire a la zaga del antiguo pontón. En la parte trasera únicamente he marcado cuatro líneas que a mi entender le dan sensación de horizontalidad al conjunto. La línea del aleroncito, una línea cromada que hay sobre la matrícula, otra línea cromada que hay en la parte inferior del paragolpes y la parte donde va el difusor, podríamos decir, que une las dos salidas o los dos escapes. Desde este ángulo me ha parecido interesante marcar el paralelismo que hay entre la línea que desarrolla el piloto trasero y el ensanche para el paso de rueda. Serían los colores naranja y verde, complementados por la línea que desarrolla ahí el paragolpes en su zona baja en color azul y la otra parte que termina el piloto en color fucsia. Desde esta perspectiva superior podemos ver las dos principales líneas de estilo laterales cómo vienen a morir. La rosa sería la de cintura al vértice que desarrolla ahí el piloto a media altura y la verde continúa ahí hasta llegar al paragolpes trasero cerrando también el piloto. En el número 9 y el 10 he elegido dos perspectivas que creo que muestran el diseño completo de esta maravillosa obra de arte del automovilismo. En este número 9 me encanta el juego de luces y sombras que se crea con el diseño de los nervios del capó y como última imagen he dejado en el número 10
una vista del lateral y de la parte trasera combinados, pues creo que es donde realmente hay más trabajo de diseño. En esta parte trasera, cómo se terminan las líneas de estilo de manera magistral, creo que hay muchísimo trabajo de diseño. Y en esta ocasión, como agradecimiento, pues quería aprovechar para agradecer a Miguel Ángel Cobo, porque hice las nociones que tengo de diseño en automoción se deben a que hice el curso en su página, en Driving Your Dream, un curso de diseño, tiene un nombre un poco rarillo, Automotive Design and Marketing Management. Es un curso bastante completo que se veía desde el principio del diseño de un coche hasta la venta final. Y lo hacía la Driving Your Dream y la escuela de diseño Lupo Design, o Lupo Diseño, ¿no? Y quería pues agradecerle a Miguel Ángel Cobo que se portara también, porque el curso era gratuito y nos pudimos apuntar pues todos los que quisimos. En la descripción del vídeo dejaré el enlace al curso, que aunque ahora mismo no está operativo a nivel de entrega de trabajos y correcciones y tutorías, sí que está el material disponible para si a alguien le interesa, le parece interesante. A mí me pareció, lo hice en una época que, un poco complicada de salud para mí y me salvó. La verdad que el curso me enriqueció muchísimo y bueno, luego tuve la suerte de completarlo con mención de honor, porque la verdad es que lo disfruté muchísimo. Un saludo amigos, espero que os haya gustado estos pequeños detalles de diseño del W221 y no podía dejar de hacer este vídeo porque me pareció tan increíble, nunca me había fijado tanto, pero cuando lo grabé me pareció una verdadera obra de arte. Tenía que hacer este vídeo. Un saludo amigos, espero que disfrutéis.